un ciclo con desafíos, porque en el nivel secundario empezamos el ciclo orientado de la escuela secundaria viva, una transformación en secundaria que venía muy requerida, venía postergada desde 2006 y felizmente ya la hemos puesto en marcha y estamos en la parte decisiva, podemos decir, que es el ciclo orientado. Así que felices de venir acá y poder juntos celebrar en el año belgrano. Hemos elegido esta escuela justamente para homenajear la figura de Belgrano, el gran prócer, el gran héroe para Jujuy, que nos ha legado esta idea y estos ideales y estas esperanzas de educar para la paz y para la libertad a todos los chicos, enseñando a defender, amando a Jujuy, enseñando a defenderlo. Ministra, ¿qué expectativas se esperan para este ciclo electivo 2020? Bueno, que sigamos mejorando la calidad educativa, pero por sobre todas las cosas va a ser un año con más cambios gracias a la gestión de nuestro gobernador. Este año vamos a poder empezar a implementar el crédito educativo y esto es de mucha potencia para nosotros. Se va a hacer una inversión específica en educación como nunca se hizo en la provincia y esto va a implicar la mejora de edificios, la mejora de la capacitación docente para que los nuevos diseños curriculares lleguen a todos los colegios, a todas las aulas y también va a significar la conectividad y la provisión de tecnología en todas las escuelas jujeñas. Así que bueno, es un año con muchos desafíos, un año con muchas oportunidades y esperamos con mucha realmente energía todo este periodo que se abre a partir de ahora en Jujuy. Ministra, ¿qué informaciones tienes sabiendo de que, bueno, el fin de semana desde los distintos gremios de la docencia habían anunciado medidas de fuerza? ¿Cómo ha sido, si hubo paro, acatamiento? ¿Qué porcentaje tiene? ¿Qué información tienes? Nosotros somos respetuosos del derecho de huelga, siempre lo fuimos. No compartimos que haya sectores gremiales que no escuchen al presidente que nos ha pedido ayer sacrificio para que podamos frenar la inflación entre todos. Nosotros hemos ofrecido más que la paridad nacional y antes, porque lo hicimos un ofrecimiento de 2.000 como suma fija para febrero, cuando la paritaria posteriormente inicia en marzo, recién con 1.210. Evidentemente, bueno, respetamos esto, pero sobre todo destacamos la inmensa mayoría de docentes que con compromiso hoy están poblando las aulas, así que estamos felices porque todas las escuelas han empezado el ciclo 2020. Ministra, ¿usted gracias. Confirma que el acatamiento, usted confirma que el acatamiento es bajo, entonces el paro, ministra? No tengo datos todavía, siempre el corte lo hacemos a las 11 de la mañana, así que seguramente más tarde vamos a tener información. Ministra, de acuerdo al Pacto Social por la Educación, se van a implementar nuevos espacios curriculares, ofertas educativas en el ámbito de nivel medio. ¿Cómo va a ser este En modelo? todos los niveles hemos incorporado en los nuevos diseños saberes transversales, hemos incorporado también una gran cantidad de herramientas nuevas y ahora inicia en secundaria también un marco académico nuevo. Es una forma de evaluar para aprender nueva y estamos seguros, ¿no?, que todos estos nuevos diseños, estas nuevas orientaciones, por ejemplo, este año acá en Parla empieza una escuela secundaria en robótica. Bueno, estamos generando siempre la oportunidad de transformaciones que sean positivas para todos los chicos Ministra, y ¿qué chicas. evaluación hace sobre el discurso del presidente ayer, que habló sobre el tema educación, sobre los nuevos lenguajes en ese sentido? Habían inaugurado, ya, digamos, habían entregado certificados en el tema robótica acá en Valpalá. ¿Qué evaluación Bueno, hace? Realmente los anuncios del presidente
a nosotros nos sorprende porque ya venimos en ese camino, ya venimos transitando el camino de la innovación, de la calidad, de incluir con equidad a todos los chicos y chicas para que tengan una educación que les asegure el futuro, que les dé otras oportunidades. Así que, bueno, ese es el sentido por el cual trabajamos, siempre bajo la hoja de ruta que nos da hacer.